Hola, bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar este maquillaje tan bonito que llevo puesto. Súper sencillo, súper rápido, elegante y especial para aquellas que ya tenemos más de 40. Si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. Pero antes, y para las que aún no me conozcáis, contaros que mi nombre es Carmen Pérez, que soy asesora de imagen y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Subo vídeos todas las semanas acerca de asesoría de imagen, empoderamiento femenino, productividad y marca personal. Si estos temas te interesan y aún no estás suscrita al canal, pues te animo a que te suscribas al canal y a que le des a la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con este maquillaje. Como veis, yo ya tengo muchísimas manchitas, yo tengo la piel muy blanquita y bueno, siempre he sido de tener muchas pecas y ahora ya las pecas se han convertido en manchas. Pero en fin, lo primero que voy a hacer va a ser, pues como yo ya me he hecho mi rutina de belleza y demás, y ahora lo que voy a utilizar como base de maquillaje es este producto que es de Elizabeth Yorkal, que es un maquillaje compacto. Es un maquillaje compacto, pero como veis, lo que tiene y es fundamental para mí es un factor de protección de 50 más. Yo solo utilizo bases de maquillaje realmente que en realidad lo que son protectores solares, ¿no? Esto tiene una cobertura media, no está mal, no me va a cubrir toda la cantidad de mancha que yo tengo, pero bueno, se queda bastante decente. Lo pongo por todo lo que es el rostro con la esponjita que trae. Me gusta ponerlo también por la zona de aquí del párpado porque yo también tengo una mancha por aquí. Hace unos años me hice un tratamiento con láser, con IPL, y la verdad es que me quedó la cara fantástica. Si podéis hacerlo, os lo recomiendo. Eso sí, tenéis que tener cuidado porque hay que hacérselo en centros especializados y sobre todo pues que no nos puede dar el sol, luego vamos a estar unos días con la cara terrible, pero os digo que el resultado es genial. Yo estoy pensando en volverme a hacer en algún momento, pero bueno, también deciros que la mancha vuelve a salir, o sea, te estás un tiempo con la piel perfecta, preciosa y maravillosa, pero es algo que si no lo repites, pues la mancha vuelve a salir. También tenéis que tener cuidado y utilizar mucha más protección después porque la piel está virgen, o sea, han eliminado, digamos, una capa de piel y lo que sale es tu piel virgen, por lo que hay que cuidarla todavía más que de lo que estuviéramos haciendo antes. Bueno, el siguiente paso de este maquillaje pues es un poquito de corrector. Yo estoy utilizando este de la marca Mia Lauren, que si no la conocéis es una maravilla, ¿eh? Además esta línea es nueva, la han sacado hace poquito, y lo utilizo en la zona de la ojera y en las manchitas más visibles, ¿no? Os voy a enseñar varios productos de esta marca porque me encanta, soy muy fan de ellos. También tienen venta en farmacia, como si os dais cuenta, yo utilizo muchas cosas de farmacia porque tengo la piel delicadita y no suelo utilizar cualquier cosa. Y os dejaré también todos los productos y todos los enlaces que encuentre en la cajetilla de información. Bueno, pues ya hemos tapado ligeramente alguna mancha. Si os fijáis bien, todavía se siguen viendo, pero a mí me gustan los maquillajes extra naturales, que no parezca que vas pintada como una puerta. El siguiente paso que voy a hacer pues va a ser ya lo que es la zona del ojo. Y lo que voy a utilizar es esta paleta de sombras de Catrice, que la tengo hace bastante tiempo, es una paleta de sombras súper básicas, y este pincel biselado. Voy a utilizar esta sombra, y lo que voy a hacer va a ser marcar la cuenca del ojo. Difumino bien porque no me gusta nada que queden las líneas marcadas. Me gustan los maquillajes muy sutiles. A mí el efecto no maquillaje o efecto buena cara me gusta mucho.
Lo que pasa es que aquí sí que vamos a poner un labio potente. Mirad, cuando ya tenemos una edad, cuando ya hemos superado los 40, los 30 y muchos y demás, es más recomendable potenciar lo que es la zona del labio que la zona del ojo. ¿Por qué? Porque el ojo ya empieza a tener las primeras arruguitas, algunas veces se nos cae lo que es la zona del párpado. Entonces, es mucho más recomendable tener el ojo en un plano más neutro y potenciar la zona del labio. También el labio, al meterle color, eso va a hacer que se nos vea, se nos dé un aspecto más juvenil y como más dinámico a lo que es la cara. Bueno, pues como veis, yo ya tengo marcada lo que es la zona de la cuenca del ojo. Y lo que voy a hacer va a ser con este, que es como un rosa, un nude, así bastante clarito, no es el blanco, pues voy a darle con otro pincel así de forma redondita. Bueno, es planito, este es planito. Voy a darle a lo que es la cuenca del ojo solamente. Lo pongo por encima de lo que ya hemos puesto para que me dé luz a esa parte. Esta técnica a mí me encanta, da mucha profundidad al ojo y viene muy bien para párpados caídos. ¿Qué más vamos a poner en la zona del ojo? Pues ya lo que vamos a poner es la máscara de pestaña, también de Mía. Como veis, no voy a utilizar ni delineado, ni nada, ni línea de agua siquiera. Voy a utilizar simplemente ahora lo que es la máscara. Bueno, pues ya simplemente con esto ya el aspecto de nuestra cara ha cambiado considerablemente. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora voy a dar un poquito, voy a contornear un poquito con estos polvos de Sephora, que los tengo hace muchísimo tiempo, que son polvos bronceadores. Estos son los Puerto Rico, el número 2. ¿Veis? Ya están un poquito perjudicados. Y lo que hago es ponerlos en forma de 3. Esto también lo que nos da es dimensión al rostro. Cuando utilizamos la base de maquillaje, pues lo dejamos muy plano y con lo que es el contorno, o lo que es la... cuando ponemos colorete y demás, pues lo que hacemos es darle volúmenes a lo que es nuestro rostro. ¿Vale? Yo voy a optar también por poner un poquito de iluminador. Estos son de Estée Lauder, los que yo estoy utilizando. También los tengo hace no sé cuánto tiempo. Son inagotables, es que no sé, pero son así de bonitos. Son muy discretos, ¿eh? Yo los utilizo con la misma brochita que viene. Y lo que hago es que me los pongo en la zona del puente de la nariz, un poquito por aquí por arriba, y me gusta utilizarlos justo por arriba del pómulo y en el arco de la ceja. Y para finalizar, el protagonista de este maquillaje, especial para mujeres de más de 40, que es esta barra de labios, que también es de Mía, que como veis es la Rebel Rose, que mirad qué color tan espectacular tiene. Es que me encanta. Es un color precioso, súper potente y queda genial, ¿eh? Mirad, yo lo pongo sin delineador y sin nada. Listo, ya está el maquillaje acabado. ¿Habéis visto el cambio que pega simplemente con la barra de labio? Yo os lo vuelvo a decir, para maquillaje, para nosotras ya que hemos cumplido los 40, os recomiendo muchísimo más potenciar lo que es la zona del labio y dejar la zona del ojo en un plano más discreto. Esto no quita que un día que queráis hacer un maquillaje más potente, un maquillaje más especial, pues le metáis ahí subidón a lo que es el ojo. Pero para un maquillaje así, incluso de diario, porque yo lo veo un maquillaje de diario, o un día que queréis ir más guapa o necesitáis algo un poquito más especial, pero sin llegar a ser tan súper subido, pues ese maquillaje me parece ideal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis cogido alguna que otra idea. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios y desde aquí os animo a que me contéis qué os parece este maquillaje y si vosotros soléis más potenciar el labio o potenciar lo que es la zona del ojo.
contarme. ¿Sois de maquillaros mucho? ¿No os maquilláis nada? Por favor, dejármelo en los comentarios. Ya sabéis que tenéis mucho más sobre Buscando tu estilo en el blog, que os lo dejo por aquí, y que la semana pasada os dejé grabada mi rutina de belleza de mañana, que también os la dejo por aquí y por ahí abajo la dejaré también en la cajetilla de información por si os interesa verlo. Yo hago esa rutina y después ya a continuación suelo hacer un maquillaje de este tipo. Sí que es verdad que ahora en invierno pues me gusta potenciar lo que es el labio para verme más favorecida y para dar un poquito de color y de alegría a estos días tan fríos. Recordaros que si no estáis suscritas al canal, pues que os suscribáis, que es gratis. Y si os ha gustado este vídeo, pues por favor regalarme un like. Podéis seguirme a través de mis redes sociales y os dejo por aquí mi cuenta de Instagram, que es normalmente la red social en la que estoy más activa. Y nada más, solo me queda despedirme. Hasta el próximo vídeo.